Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, como siempre una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy realizamos este espacio desde las instalaciones del doctor Martin Thompson, quiropráctico, con quien vamos a tener la oportunidad de hablar de los problemas derivados de las dificultades que se plantean en nuestra columna vertebral, la importancia de la espalda, y también con una joven, porque normalmente asociamos los problemas de la columna vertebral, la espalda, a una determinada edad, quizá porque en muchos programas hemos tenido la oportunidad de oír al doctor Thompson decir que empezamos a maltratar la espalda, empieza a tener pequeños problemas por microfracturas, a lo mejor 30 o 35 años antes de que la espalda, la columna, empiece a decir aquí hay algún problema. Pues bien, hoy no va a ser este el caso, porque yo voy a tener la oportunidad de saludar a Sara, bueno. Sara Santos, 15 años solamente, y está aquí. Y está aquí, a mí me ha dicho un pajarito que por recomendación de su tía, sí, que curiosamente acude a la consulta del doctor Thompson porque ella sí, efectivamente, tiene un gran, o ha tenido, está recuperándose de un mayor problema. ¿No es así, doctor Thompson? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Pues Sara, cuando vino aquí, vino porque tenía muchos dolores. Lleva un año con dolores fuertes, una lumbar, también sentía dolor de cuello y los hombros. La examinamos, vimos que tenía nervios que estaba presionado seriamente y por eso los dolores. Tenía lo que llamamos subluxación. Subluxación quiere decir que la vértebra se disloca y al deslocarse lo presiona. El caso de Sara, supongo yo que al ser tomado en el primer estadio, por ejemplo, pues no tiene un gran deterioro, ni mucho menos, ¿no? Es decir, por lo menos la parte que ayuda a que la parte ósea de las vértebras no se toquen entre sí, la debe mantener más o menos bien, ¿o sí, no? Cuando le hemos examinado hemos visto que el disco está bastante bien, no vemos artrosis ni nada de eso, la hemos cogido bien a tiempo. Cogiéndola a una edad tan joven, bueno, uno de las mejorías puede ser muy rápido, muy espectacular, y especialmente podemos evitar mucho problema en un futuro, claro, que cuando tenga 40, 50 años, que no vaya a estar una silla de ruedas. Claro, yo tengo que decir a Sara que hay que darle la enhorabuena, quizás porque ha hecho lo que muchos deberíamos hacer, es decir, empezar a resolver el problema antes de que el problema sea serio, ¿no es así? ¿Tú qué te sentías? Yo es que sentía mucho dolor en el cuello, y en las lumbares y en los hombros un montón. Entonces, yo se lo dije a mi familia eso, y pues mi tía Blanca, que está aquí, pues me dijo de venir, porque ya venía, y porque había visto que había gente que tenía mis problemas. Entonces, pues me trajeron aquí y pues ya estoy aquí. ¿Y cuánto tiempo, qué tiempo llevas de tratamiento? 3 semanas. ¿Y en 3 semanas has notado algo? Porque claro, se dice, bueno, 3 semanas es... Pues en 3 semanas se nota. ¿Qué has notado? Porque yo antes tenía muchos mareos y dolores de cabeza, pero es que ahora se me han disminuido los dolores de cabeza y los mareos muchísimo. ¿Y eso en 3 semanas de tratamiento? Sí, como decía, se coge a una edad joven, la mejoría suele ser muy rápido. Claro. Entonces, este problema, si no se hubiese tratado, probablemente estaría toda la vida con dolor de cabeza. Pues eso es, ha sido una suerte, Sara. Sí. Agradecerlo a la tita, ¿eh? No cabe la menor duda. ¿Y qué tiempo de tratamiento cree usted que necesita esta paciente joven? Que, como vemos, amigos telespectadores, el problema de la columna vertebral, el problema de la espalda, no es privativo de las personas con una cierta edad, como quien les habla, sino que se puede presentar. Bueno, yo quiero recordar incluso, doctor Martin Thompson, que aquí tuvimos hace no demasiado tiempo a un deportista, un hombre que practicaba la bicicleta, que se hacía 100 kilómetros de bicicleta prácticamente día sí, día no, y que estaba amargado precisamente porque decía que no podía volver a montar en bicicleta y, sin embargo, retomó la actividad rápidamente. Es decir, que esto no afecta solo a las personas mayores. Son de todas las edades. Entonces, en el caso de ella, nosotros estamos ahora mismo en la fase de corrección. Estamos colocando los huesos en su sitio y ya está casi en su lugar. Nos falta estabilizarlo allí
para que una vez que terminamos el tratamiento que no vuelva a recaer. Yo calculo unos 2 meses para que esté totalmente estable y hasta allí algún tipo de mantenimiento. ¿Quiere decir que dentro de 2 meses hay que decir definitivamente adiós a los mareos y a los dolores de cabeza, Sara? Por fin. No deja de ser algo estupendo. Y del cuello, y del dolor lumbar. Y del cuello. Eso es... Había momentos en que tú te decías, pero bueno, ¿y esto por qué me pasa a mí? Eso, claro. ¿Por qué me sucede, no? Yo decía, pero esto cae. Claro. Y encima a veces el dolor de cuello, yo no sabía cómo ponerme la almohada. Claro. Digo, yo no encuentro la postura para dormir y no me dejaba. Claro. ¿Y eso hacía mucho tiempo que lo tenías? Lo del cuello me empezó más este año, pero de los dolores de cabeza y eso, yo ya lo llevaba de hace unos años. Claro. ¿Y tú no has ido al médico alguna vez y le has explicado, oiga, que me duele la cabeza y has supuesto que era otra cosa? No, yo pensaba que era normal. Ajá, bueno. Pues afortunadamente te acabas de dar cuenta de que de normal no tenía nada y que te puedes quitar de encima esa molestia, que en fin, no es que se produjeran unas jaquecas de esas tremendas ni nada de eso, un dolor de cabeza que no te llegaba a incapacitar pero que te molestaba considerablemente, ¿no? Ya mejoró el ánimo también, ¿eh? Hombre. Bueno, me lo dices así como el ánimo... es decir, que tú no tenías por eso ninguna preocupación especial. Eres joven y decías, bueno, pues esto se aguanta, me duele la cabeza, claro. Que duela, ¿no? Claro, yo pensaba que yo qué sé, era normal, del estudio o algo. Yo pensaba que era de eso, yo no me creía que era por nada de esto. Y fíjate dónde, por culpa de la columna no bien alineada, han venido todas esas cosas. Que afortunadamente, me acaba de decir el doctor Thompson, que se pueden resolver en breve, vamos, un mes y pico más. Bastante rápido, sí. Total, unos 3 meses desde el comienzo al final. Sobre todo, ha tenido... Ella ha tenido algo que dentro de lo que implica el peaje que ha tenido que pagar, es decir, el dolor de cabeza, la sensación de no poder colocarse bien en la almohada por el dolor de cuello, etc., ha pagado ese peaje, pero claro, ha conseguido algo muy importante, y es que al poner arreglo a la situación tan joven, no cabe la menor duda de que si se mantiene en salud, bueno, pues cuando sea mayor no va a padecer esos problemas que estamos acostumbrados a ver aquí en la clínica, de personas que se han encontrado en situaciones de franca incapacitación, vamos, incapacidad, no solamente física, sino incluso de decaimiento, depresión, etcétera, ¿no? Sí. Ella no solo que está viniendo a las sesiones, además de eso también está acudiendo a las aulas que estamos dando. Su tía vino aquí la primera vez a la aula, sí. Me escuché decir que, mira, estos problemas de columna no son cosas de viejos, muchos jóvenes lo tienen, y él le dijo, uy, yo tengo una sobrina que está con problemas. Claro, claro. La sobrina estaba asistiendo a las aulas también, y si sigue los consejos, va a estar muy bien. Pero está estupendísimamente, vamos, y encantada de tener una tita así, que te ha resuelto. Hombre. Te lo está resolviendo estupendamente, Rosa, pues muy bien. Enhorabuena, porque vas por un camino excelente. Por cierto, ¿cómo va el curso? Muy bien. Estupendo, ¿eh? Te va bien todo, y los amores también. Si ya no se dice, hombre. Hombre, claro, hay que ver qué imprudente yo en público hacerte esas preguntas tan íntimas y personales. Bueno, ante la desfachatez de preguntar, está la libertad de no responder. Claro. Claro, ya está. Lo dejamos ahí, corremos un tupido velo. Y te damos la enhorabuena porque afortunadamente has cogido a tiempo un problema que te estaba molestando considerablemente. Cuando se tienen 15 años se echan toda la espalda. Ya hemos escuchado precisamente a Rosa decirlo hace un instante. Bueno, yo creía que esto era normal. Total, nada. Pues, en fin, si yo apoyo la cabeza en la almohada y me duele el cuello, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo soy fuerte y me aguanto. Menos mal que afortunadamente... De todo eso, dentro de bien poquito te vas a olvidar. Ya no hay dolor de cabeza y ya no hay dolor de cuello. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Gracias, doctor Thompson. Volvemos dentro de 7 días. Y hemos visto en el programa de hoy, ha quedado perfectamente claro
que los problemas de espalda, los problemas de columna, no son precisamente problemas que afecten solamente a las personas mayores, ni mucho menos. Afectan a personas jóvenes, como acabamos de ver en este momento, y cantidad de personas que no saben que tienen un problema de espalda porque todavía esta no les ha llamado la atención. Como hemos tenido oportunidad de conocer por lo que Martin Thompson nos explica, el hecho de que la espalda no diga nada no quiere decir que no tengamos un problema, que en un momento determinado va a decir aquí estoy yo, y que probablemente viene de muchos años atrás. Por eso no estaría de más que de cuando en cuando hiciésemos una revisión para saber efectivamente en qué estado de salud tenemos una pieza tan fundamental en nuestro cuerpo como la columna vertebral. Nos vamos, volvemos dentro de 15 días. Lo digo siempre, procuren ser felices. Hasta dentro de una semana, reciban el saludo de José Ignacio Blanco.